¿Qué onda? ¿Qué transita por su corazón? Sobres pues, miren, aquí vengo a enseñarles ahora estos carros grandes. Miren, voy a sacar este. Estos carros son grandes, creo que es escala 1.8. Déjenme ver para estar más seguros y no andarle atinando, ¿no? ¿Verdad? Miren. A ver. Ahí está. 1.18, escala 1.18 para puros mayores de 8 años para arriba. 1957 Chevrolet Bel Air. Ahí está. Miren. Estos carros yo se los agarré a una señora, a una negrita, que estaba vendiendo ahí cerca de los terrenos de la feria. Y pues se les abren las puertas, nomás que yo la neta no les he quitado nada, de nada, miren. Miren qué bonitos carros. Miren, este cofre se le abre también. Miren, ahí se le ve su radiador. ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Los abrimos o qué? ¿Les quitamos eso o qué? A ver. No, ahí se los voy a dejar. No los he abierto en tanto tiempo. Ya después vemos si se los quitamos, ¿verdad? Bueno, este es un... Ya les dije, es un Chevrolet Bel Air 1957, miren. Escala 1.18. Miren. Bien clasicote este carro, chulada, bonito, miren. El color. También las puertas estas se le abren, nomás que como les digo, no le he quitado la cinta y no se las quiero quitar. So, ahí se van a quedar. Estos, miren, estos, la neta, este plástico estaba bien suelto, estaba caído, estaba bien caído, pues no servía ya. Y la neta, yo les voy a decir la neta, pues yo se lo pegué con una pistola de glue. ¿Ven? ¿Por qué querían que se lo dejara ahí todo acá, todo feo, todo no se miraba, todo lleno de tierra? Y ya se los arreglé a los dos, a este también, miren, este me quedó un poquito más feyón aquí en este lado. Porque estos plásticos son bien difíciles de controlar por dentro. Pero ahí está, más o menos lo pude arreglar. Dejen, saco este. Porque están abiertos, nomás no los han quitado de sus plataformas. ¿Verdad? Y este también es escala 1.18 igual. Entonces, vamos a sacarlo para que lo vean. Para que más o menos se den una idea de este carro. Este está bien machín, este carro, miren. Nomás yo como les digo, no lo he querido quitar. Este lo hizo MyStop se llama esa compañía. Miren. Qué bonito se miran. Estos carros, así como se mira este, los usan en Tijuana para taxis. Simón, ahí en Tijuana usan carros de estos así para taxis. Y te puedes subir por atrás. Ahí, ya ven que se le abre esas puertas. Te subes, llevan esta puerta así arriba abierta y aquí puedes ir viendo ahí por esa ventanita y miren, vas ahí en su taxi, ahí en Tijuana. Para la gente que ha ido a Tijuana, pues no me dejará mentir, ¿verdad? Ahí están así. Y este tren es un Renault, miren, un Renault de los carros viejitos que había antes, pero este está hecho en Italia. A ver. Fabrica en Francia. Este está hecho en Francia, miren. Este no es el mismo tamaño, este es un tamaño más chiquito. Pero este venía con los otros carros que les voy a enseñar un video. El otro video que hice hace rato, venía con esos carros. Nomás que aquellos son italianos y estos son franceses. Es francés, pues, más bien este. Y este es MyStop. Y este es de... Este no sé qué compañía lo hace. Este lo hizo la compañía. Me imagino que es Hot Wheels, ¿verdad? No sé qué compañía. Dice Red Signature Collection. Red Signature Collection. Este es del Chevy.
My Stop. Este es My Stop. Este va aquí y este va allá. Pero ahorita lo voy a dejar aquí para que lo vean, para que le disfruten. So, ahorita estábamos con el Renault. Miren el Renault. Un basecito bien bonito, bien hechecito. ¡Qué ole! Miren. Bien clasicote, estilo de los de Gran Bretaña. ¿Ven? Entonces ahí está ese My Stop. Vamos a ponerlo en su cajita. Ponemos su cajita y lo metemos a su correspondiente caja para enseñarle los otros. Los otros ya se los había enseñado en otros videos, pero como son uno de los carros más grandes que tengo, pues yo una vez se los voy a enseñar. Miren, aquí tenemos un Plymouth Barracuda 1969. Y este carro también se le abre la cajuela de atrás, no, pero se le abren las puertas de enfrente. Miren su motor, qué detalladito está. Miren, hasta parecen de verdad, ¿no? Miren sus luces, sus placas. En las placas trae el modelo del año 1969. Miren sus luces de atrás, bien detalladitas también, miren. No se alcanzan a mirar, pero las trae rojas, miren. No se alcanzan a ver, da muy bien. Sí, ahí se miran, miren. Miren. ¿Verdad? Y acá tenemos el otro. Acá tenemos el otro, que este carro es el que me sorprendió. Yo no sabía, ¿se acuerdan que se los enseñé en el video el otro? Y no sabía que este es un Redline Hot Wheel. Escala igual. 1.18. Simón. So, tengo cuatro carros, escala 1.18, estos cuatro. 1, 2, 3 y este 4. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven mis carritos esos que he agarrado? Esos dos de abajo, ya les dije, se los compré a una negrita. A una negrita o afroamericana, para no decirle negrita. Disculpen, entonces se la compré a una afroamericana. Estos dos de abajo, este rojo y este azul. Y estos dos los agarré en la pulga, ya les había dicho, se los agarré a una señora mexicana. También, yo también soy mexicano. Vivo en México, señores. Todo Latinoamérica. Y todo el mundo, no nomás nosotros, se dan sobres pues. Entonces, ahí como ven, ahí ya saben, chequen, comenten, digan cuál carro les late más de todos. De todos estos 3, 4 que les enseñé, porque el autobús... Este es un Renaultcito, este va para la colección de los otros que tengo ahí italianos, porque es la misma marca, miren, dice sólido. Son de la misma marca, pero nomás yo no sé por qué dice Made in Francia y a los otros dice Made in Italia. Eso lo voy a poner acá. Y esos, pues, ¿cómo la ven? Este me late bien machín. Y esto veneno. Bueno, todos me laten, la neta, todos están bien bonitos, miren. Todos están bien... Bien chingones todos. Pero este me late porque trae sus red lines. Miren. Y aunque se ve más, es el más jodidón. Se ve pues más jodidón de pintura. Miren. Está más raspadón el carrito. Pero me late bien machín este carro. Imagínense traer uno de estos. O uno de estos también. Este no lo menosprecio también. El Plymouth Barracuda. Miren, no, pues un Barracuda, ustedes saben que son los chidos también, ¿verdad? Entonces, este es un 387 Barracuda, 1969 Plymouth. ¿Cómo ven? Pues ahí estamos, chequen, comenten, y ya saben, pronto se va a ir la figura esa, ¿eh? No sabemos con quién se va, pero ya casi, llevamos apenas 3,000 vistas en 2 meses, ya casi 3 meses. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Yo pensé que no iba a subir cuando llevaba 1,000. Yo decía, hijo la chu. Pero ya llevamos 3,000. Y entonces ahí pónganle que cada mes vaya subiendo 1,000, 1,000, 1,000. ¿Verdad? Entonces pronto se va a rifar, primeramente Dios. Así es de que, échenle ganas. Feliz domingo. Este video yo creo que se los pongo mañana lunes. Para ponerles el otro que hice hace rato. ¿Verdad? Y ándenle pues. Ahí estamos. Feliz domingo.